documentos, cómo va a ser el trabajo. Nosotros siempre todos los documentos que nosotros solicitamos a las autoridades de la entidad lo realizamos por nota, especificando claramente cuáles son los documentos que estamos precisando, a los efectos de que esto le dé seguridad jurídica tanto a ellos como a nosotros, porque si no quedan tierra de nadie. Ellos dicen que nosotros solicitamos, ellos dicen que nosotros no solicitamos, nosotros le decimos que sí, entonces las palabras se las llevan el viento. Ahora la gente de APA está diciendo que la resolución del juez dice de que ustedes no pueden sacar los documentos. Bueno, yo les recomiendo a los abogados de las autoridades de la entidad que lean bien la resolución. La resolución me faculta a mí plenamente a incautar documentos innecesarios. ¿Funcional de cuentas? El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Tercera Sala, que ordena que este proceso de fiscalización siga, y es más, que dice que no hace falta que exista una resolución que ordene la fiscalización, que la DINAPI es la autoridad natural de control de las entidades de gestión colectiva y que no hace falta que exista ninguna denuncia, que yo tengo facultades naturales para ejercer el control de esta entidad. Doctor, sin embargo, aquí en APA sigue funcionando en la parte administrativa, están pagando a sus socios, ellos presentaron un amparo, ¿qué fue lo que pasó? No, ellos solicitaron un amparo solamente para tener acceso a las cuentas bancarias que fueron bloqueadas como consecuencia de la suspensión que recibió la entidad. Entonces, ahora se le destraba las cuentas, pero a los efectos de realizar pagos corrientes. ¿Qué se entiende como pagos corrientes? Pago a funcionarios, pago de servicios básicos y otros gastos que se puedan considerar corrientes. El pago por derecho de autor no es un gasto corriente y ellos en este momento se encuentran inhabilitados porque poseen una suspensión para realizar esa labor de gestión. El pago a los asociados, el cobro de los derechos de autor son actividades de gestión colectiva y ellos en este momento no cuentan con la autorización estatal para hacer esa labor de gestión. ¿Cuál es la situación acerca de este nuevo estatuto que se está preparando? Este nuevo estatuto debe ser aprobado por una asamblea extraordinaria. No puede ser aprobado en una reunión de socios, no puede ser aprobado por el directorio y tampoco puede ser aprobado por la Cámara de Diputados. Tiene que ser aprobado por Asamblea General Extraordinaria, donde deben cumplirse todos los requisitos formales exigidos por la ley y por sus propios estatutos actuales para que tenga validez. Si ellos no hacen la comunicación, no hacen la publicación del orden del día y del llamado a sus asociados, si no comunican a la DINAPI para que designe un representante y venga y esté presente en esa asamblea, esto no tiene validez. Pero valga la aclaración, en estos momentos ellos no pueden celebrar ninguna asamblea como entidad de gestión porque se encuentran suspendidos. Ahora, ¿puede recordar por los motivos de la orientación de la DINAPI? Nosotros en este momento como entidad de control estatal nos encontramos en el deber como funcionarios públicos de que ante indicios de la comisión de hechos punibles remitir al Ministerio Público. Nosotros las infracciones administrativas que hemos encontrado creemos que se encuadran dentro de presión de confianza, malversación de fondos, entonces apropiación y estafa. Entonces nosotros comunicamos esto y eso ya está en sede del Ministerio Público. El señor agente fiscal seguramente ya estaría investigando esto. Eso ya escapa al control nuestro. Nosotros solamente tenemos el estatus de denunciante en este momento. Ricardo, ¿cuál es la situación ahora en este momento? ¿Van a entrar a continuar la fiscalización? Sí, ahora estaríamos dando inicio a la labor de reanudación de esta fiscalización. Alguien me ha invitado a un plan.